Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Tal como se encuentran? Bienvenidos. Pues bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Me alegra mucho, Felipe. Bien, también, Jackie, contenta. Ya estamos finalizando nuestra primera semana de clases y hasta este día ustedes ya tienen que tener completa la sección 1, lo que sería la unidad número 1, completa ya con sus laboratorios. Si no, no se preocupe, mañana va a tener tiempo, el fin de semana, para poder ingresar a la plataforma y así ponerse al día y seguir avanzando. Recordarles que la segunda semana nosotros tenemos nuestro examen de mitad de curso y es importante realizarlo, es parte fundamental de nuestra nota y aprobarlo. Así es que si llegaran a tener algún problema, lo pueden comentar también. ¿Cuántos laboratorios trae la lección 1 y la lección 2? La lección 1 de la semana 1 no tiene. Solo serían cuatro laboratorios que ustedes tienen que haber realizado para esta primera semana. Ya de ahí, la siguiente semana hay un laboratorio por cada unidad. De acuerdo, señor. Muy bien. Bueno, vamos a esperar un momento que se vayan incorporando los demás. Si no, para mientras voy a preparar ya aquí la pantalla que vamos a estar compartiendo. Vamos a compartir pantalla. Bueno, notificarles que hasta este momento a ustedes les va a parecer que son como asistentes del curso y que como asistentes no van a poder descargar lo que es su diploma. Me estaban haciendo esas consultas, pero por si acaso más adelantito ustedes se encuentran con esa situación, no se preocupen que al finalizar el curso, cuando ustedes ya tengan completado todos sus laboratorios, el examen final y el examen de mitad de curso aprobado, se les va a habilitar para que puedan descargarlo siempre y cuando ustedes ya lo hayan aprobado. Si no, no, no lo van a poder descargar. Entonces, es importante y fundamental que ustedes vayan realizando los test. Permítame un momento, voy a conectar mi equipo. Bueno, ¿me pueden indicar por favor si ya pueden visualizar la pantalla? Sí, Ok, ya muy se bien. puede. Muchas gracias.
Excelente. Bueno, este día vamos a estar trabajando con lo que es con lo que son las opciones de pegado. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Bueno, ustedes dirán, copiar, pegar, eso es lo más sencillo y yo ya lo sé. Pero bueno, hoy vamos a estar explorando otras opciones y vamos a aprender un poquito más. Vamos a ampliar nuestros conocimientos. Bueno, ¿dónde se encuentran estas opciones de pegado? Estas opciones las vamos a encontrar en la pestaña Inicio y en el grupo que se llama Grupo de Trabajo Portapapeles. Como pueden ver en la imagen, tenemos este grupito, aquí está ese cuadrito, dice portapapeles. Tenemos las opciones de pegar, copiar, cortar y esta escobita o esa brochita que vamos a aprender a utilizarla este día. Muy bien, entonces nos vamos a dirigir ya a visualizar lo que es el video para luego quedarnos ya con la práctica. Dejaré de compartir mi cámara. Voy a quitarla para que no interfiera tanto con la reproducción del video. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta Pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos, tenemos por aquí un listado de productos y unos valores, como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila. Y para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo, control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango, o también control shift abajo para poder seleccionar, o simplemente shift y las teclas cursora de nuestro teclado para poder seleccionarlo. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar Control Shift abajo para volver a seleccionar. Control C, aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o u ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con Control C. Y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto. Control C. Y luego podemos pegar con Control V y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. Y listo. También si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera, entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical
a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero yo lo quiero en dólares, el segundo en porcentaje. En todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto se está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después, cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en un 0.2, ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimales. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado, que por cierto habíamos guardado del video anterior, kilómetros, otro formato personalizado, que puede ser años, y otro más, que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto, o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato, por ejemplo, alineación, color, tamaño de texto, tipo de fuente, etc. De esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera, me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar, control C, me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control V. Y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora, sin formato es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí. En la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante, buscar este, miren, valores. Este pegado en valores nos permite borrarle el formato que trae de origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino, que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla, simple, predeterminado por parte de Excel. Y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente. Observemos, nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí. Esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal. Observen, tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño, ampliarlo, disminuirlo, girarlo, etc. E incluso también podemos aplicarle el efecto espejo, que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto, llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto. Y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo, que es el siguiente. Observemos, este que tenemos aquí, imagen vinculada, al pegarlo podemos aumentar su tamaño. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo a estos $15 le cambio a $50? Observe cuando yo le doy Enter, automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar, así como también muchas formas para poder pegar los datos. Sigue practicando y te veo en el próximo video. Gracias.
Bueno, ya estoy compartiendo nuestro libro de Excel que vamos a estar trabajando este día. ¿Ya pueden visualizarlo? Sí, ya se Se visualiza. visualiza. Ok, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, aquí en nuestro librito he realizado esta tablita para que nosotros podamos tener en cuenta las combinaciones de teclas que podemos utilizar para copiar. Al presionar la tecla Control y la tecla C, primero presionamos Control, no lo soltamos y luego presionamos la tecla C. Vamos a realizar la función de copiar. En este caso, si yo me ubico en esta celda que dice aquí como imagen y presiono Control y la tecla C, me voy a ubicar en esta celda que sería la L12. Presiono Control V, vean, con Control V, yo voy a pegar. Y ya copié y pegué el texto. Todo lo que yo tengo en mi celda anterior, en mi celda de origen, va a quedar en mi celda de destino. También tenemos lo que es el control Z. El control Z, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para deshacer una acción. En este caso, si yo me arrepentí de haber copiado y pegado esta celda que dice como imagen, si yo ya no la necesito, entonces lo que yo voy a hacer es presionar control Z. Al presionarla, el paso que yo hice, que yo acabo de realizar, se borra, se desaparece. Pero, ¿qué pasa si yo por error tal vez presioné el control Z y me arrepentí de hacer eso? Bueno, entonces para eso nos vamos a auxiliar de esta combinación de teclas, que es control Y. ¿Qué hace? Mire, control Y rehace último cambio. Él va a rehacer lo que nosotros acabamos de deshacer. Bien, entonces, como la acción que se deshizo fue la de pegar, ahora nosotros vamos a presionar control Y. Control Y. Ay, ay, ay. Como yo hice esto, vean, la última acción fue de sombrear esta celda. Aquí está. Yo marqué eso. Entonces se perdió la parte que yo había hecho anteriormente, que era de deshacer, de borrar como imagen. Lo copié y lo borré al presionar Control Z. Ahora yo lo quería traer de nuevo, pero cuando les quise resaltar esta parte, hacer énfasis en control Y, lo resalté y él me está rehaciendo la última acción. Así es que debemos de tener mucho cuidado con los movimientos y los cambios que nosotros vamos haciendo. Bueno, entonces voy a presionar control Z para que me deshaga esa parte que marqué aquí, esta celda que la resalté. Ahora vuelvo a hacer el procedimiento. Lo voy a copiar con la combinación de teclas y lo voy a pegar en esta celda L12 con control V. Como ya no lo necesito, presiono control Z y eso se desaparece. Pero si yo necesito volver a hacer este paso que hice anteriormente, y para no irme aquí, clic derecho, copiar o presionar la tecla control C, yo lo que voy a hacer ahora es presionar la tecla control Y. Y al presionarla vemos que me ha traído el texto que yo antes quité con control Z. Y así podemos estar en este juego. Pero tengamos mucho cuidado cuando nosotros realicemos más acciones como la que yo hice anteriormente, que marqué una celda, rellené una celda. Bien, vamos a seguir con las combinaciones de tecla. Ahora, si yo necesito cortar este texto, cortarlo de aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a auxiliarme de la combinación de teclas
control X. Estoy aquí en esta celda que dice como imagen. Entonces ahora presiono control X. Vean, ya tomó mi celda. Está bordeadita, que indica que ahí la hemos cortado, estamos realizando una acción con esa celda y ella está esperando dónde la vamos a colocar. Bueno, me voy a dirigir aquí a la celda J2 y voy a presionar la combinación de teclas Control V. Y de ese modo la corto. Ahí yo ya no estoy copiando, porque copiar lo que hace es mantenerme el lugar de origen tal cual y también mantener ese texto en mi lugar de destino. Entonces, ahora mi texto estaba aquí, creo, en la L12. Ahí tenía como imagen, pero yo lo corté. Entonces, ¿cortar qué hace? Me borra el texto de aquí en esta celda donde la tenía y me la va a dejar en la nueva posición que yo le estoy mandando. Como yo marqué la celda J2 para pegarla, solo ahí me quedó el texto y desapareció del lugar anterior. Bien, ahora vamos a hacer la siguiente combinación, control más la tecla U. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, él nos crea un nuevo libro. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a presionar esa tecla, control U. No sé si pueden visualizar el nuevo libro que marqué y abrió. ¿Sí lo pueden ver? ¿O sigue el mismo? Arriba dice libro 2 o se ve el mismo texto que teníamos anteriormente. El mismo texto no ha cambiado. Ah, sí, el mismo texto se mira. Bueno, voy a cambiar la pantalla. ¿Pueden ver? Aquí está. Este es el libro que se creó automáticamente cuando nosotros presionamos control U. Aquí está. En la parte superior dice libro 2. ¿Lo pueden visualizar ahora? Sí. Un nuevo libro. Sí. Aquí tenemos un libro en blanco y en la parte superior, en el encabezado, dice libro 2. Eso es lo que va a ser la combinación de teclas, control más U. ¿Vale? Y eso, y volvemos a nuestro libro original. Aquí estamos. Y la última, que es bastante importante, porque con ella nosotros podemos más rápido nuestro documento o nuestro libro. O dependiendo en qué aplicación nos encontremos del paquete Microsoft Office. Aquí está, es control G, ¿vean? Entonces, si más la tecla G, si presiono control más G, aquí en la parte inferior, vean, aquí estoy tratando de pasar mi puntero abajo de la flechita de la barra de desplazamiento, desplazamiento horizontal. Esta barrita. Barra espaciadora. Perdón, no es la barra espaciadora. Barra de desplazamiento. Aquí tenemos esta barra horizontal. Entonces, aquí abajito tenemos lo que es nuestra barra de estado. Vean, voy a digitar hola y posicionen, bueno, visualicen esta parte donde estoy tratando de mover el puntero para que ustedes vean aquí abajito. Cuando yo presiono control G, aquí pasan unas letritas negritas. Sí, indica que se está escribiendo, se está guardando el dato, los datos que nosotros acabamos de modificar. Presiono control G
Y vean, no sé si lo lograron percatar, lo lograron visualizar porque es bien rápido. Entonces, de esa forma nosotros nos aseguramos que al presionar Control G, se están guardando los cambios, es visualizar aquí en la parte inferior, en la barra de estado, estas letritas que pasan así en segunditos. Yo lo borro y luego guardo los cambios, se escriben los cambios, ¿vean? Y pasó rapidito esa escritura así en negrito. Escritura porque en el libro que nosotros tenemos se están guardando los cambios, ¿vean? No se logra ni distinguir qué dice, qué, pero está haciendo referencia al archivo que estamos trabajando. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos cómo copiar, cómo pegar, cómo deshacer un cambio, cómo rehacerlo, cómo guardar los cambios. Y presionamos Control G para evitar irnos a archivo. Y luego estar dando clic en guardar como. Guardar como lo podemos hacer la primera vez que queremos guardar nuestro archivo y ponerle un nombre por primera vez. Entonces hacemos clic en guardar como y aquí en examinar nosotros vamos a escoger en qué carpeta, en qué lugar de nuestro ordenador vamos a depositar ese documento. Una vez lo escogemos, hacemos clic en guardar. Ya luego, cuando nuestro archivo tiene nombre, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a la pestaña Archivo y nos vamos aquí a este botoncito de guardar. Cuando nuestro archivo ya está identificado, nuestro libro tiene un nombre asignado, simplemente se van a estar guardando los nombres y ya no es necesario asignarle uno. Ni darle clic en guardar como, porque ya tenemos una ubicación y simplemente queremos ir guardando los cambios. Podemos utilizar guardar como si en dado caso nosotros queremos cambiar la posición de nuestro libro. Si lo tenemos en documentos por primera vez almacenado y ya no lo quiero tener ahí y lo quiero pasar a mi escritorio, entonces sí es válido hacer clic donde dice guardar como para darle una nueva ubicación. Pero si solo quiero guardar cambios, hago clic en guardar. Y esa función de guardar es lo que me está haciendo Control G. Me evita ir a archivo y darle clic en guardar. Pierdo un tiempito en estar haciendo esto. Entonces, simplemente Control y G. Y listo. Ahora bien, si nosotros no utilizamos las combinaciones de teclas, no me las he memorizado y se me olvidan, no hay ningún problema. Para eso nosotros podemos hacer uso de nuestro menú contextual. Vean. Seleccionamos la celda que nosotros queremos copiar. En este caso, nosotros vamos a copiar transponer. Me ubico sobre esta celda. Ahora, clic derecho sobre la celda y me va a aparecer este menú. Aquí en este menú me aparecen las opciones de copiar, cortar. ¿Vean? Copiar y cortar. Pegar no está habilitado, vean que no está habilitado. ¿Por qué? Porque él detecta que yo no he realizado una copia. Entonces, mi portapapel, en este caso, el pegar, está deshabilitado. Ahora, si yo doy clic en copiar, clic izquierdo sobre copiar, vean que la forma de mi celdita ya pasó a estar punteadita, bordeadita, como que están pasando ahí unos puntitos. Ahora me voy a ubicar en cualquier otra celda donde yo quiera pegar eso. Selecciono, por ejemplo, la E16. ¿Cómo lo voy a pegar? Si no me sé la combinación de teclas. Bueno, clic derecho. Y aquí me van a aparecer las opciones de pegado. ¿Vean? No me dice pegar directamente, sino que me aparecen opciones de pegado. Y aquí yo puedo hacer clic en la primera opción, en esta, y dice pegar. ¿Vean? Le doy clic y ya me colocó transponer aquí abajo. Como es una copia, se mantiene en el lugar de origen y en el lugar de destino. Ahora bien, si yo en lugar de hacer una copia le digo que lo quiero cortar, entonces clic derecho. Y voy a dar clic izquierdo sobre
cortar y me voy a ubicar en la celda donde yo quiero pegar eso. Entonces, clic derecho y ahora vean, solamente me está apareciendo una opción. Aquí está. ¿Ve? ¿Se recuerdan? Antes nos aparecían más opcioncitas. Y si le doy clic a pegado especial, de igual forma, solo me aparece la primera opción pegar que me está apareciendo aquí, la única. Entonces lo voy a pegar. De esa forma, lo he quitado de mi lugar de origen y lo dejé en su nuevo destino. Cortar y pegar. Y lo estamos haciendo mediante el menú contextual. Lo voy a rehacer, voy a deshacer ese cambio y quiero que transponer vuelva aquí. En lugar de cortar y pegar, yo lo que puedo hacer es presionar control Z. Ahora bien, fíjense que aquí me ha quedado esta celdita con unos bordes aquí. No sé si se pueden percatar. Aquí tiene el borde de los lados y el borde superior. Lo que no tiene es el borde inferior. ¿Cómo puedo hacer para quitar eso? Ah, ustedes dirán, bueno, ayer estuvimos aplicando bordes. ¿Qué tal si selecciono la celda y luego me voy aquí al grupo de bordes y le doy clic en sin borde? ¿Vean? Y los bordecitos que tenía ya se quitaron. Pero hay otra forma de hacerlo. Voy a presionar control Z para que eso esté como estaba antes. Vean, aquí están este borde, este otro y el superior. Solo el inferior, aquí abajito, este que está aquí no tiene. La celda que me estoy refiriendo, no sé si la pueden visualizar, es la celda E16. Esta celda en la cual estoy pasando el puntero. No es la que tengo marcada. Bueno, entonces, ¿cómo hago para quitarlo? Sencillo, me voy a ubicar sobre esa celda a la que le quiero quitar los bordes y en el grupo de inicio yo tengo aquí una herramienta que se llama borrar. Borrar se encuentra en el grupo de edición. ¿Qué hace borrar? Bueno, voy a hacer clic en la pestañita de borrar, ahí está un borrador rosadito. Y aquí dice borrar formato, borrar contenido, borrar comentarios, hipervínculos. Pero yo no quiero hacer ninguna de estas opciones. Yo simplemente quiero borrar todo. Entonces, le doy clic ahí. ¿Vean? Y ya desaparecieron los bordes que tenía. Esto aplica para una tabla más grande. Cuando ya no queremos contar con un texto, ¿vean? Aquí tengo, por ejemplo, esta tablita con formato y todas estas celdas están con borde. Pero si yo ya no quiero tener ese contenido, entonces la selecciono y me voy a dirigir al botón de borrar y le voy a decir borrar todo. Y vean, se fue todo el texto y todos los bordes que yo tenía. Si yo quiero rehacer eso, ¿qué combinación de teclas voy a presionar? Ana Julia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón, no. ¿Qué combinación de teclas vamos a utilizar para volver al paso anterior? Si borré algo y ¿cómo puedo hacer para que se vuelva a colocar tal cual como estaba? ¿Qué combinación? ¿Hola? ¿Control Y? Vale. ¿Control Z? Sí, control Z, esa es, correcto. Ah. Exacto, control Z. Control Y es cuando yo utilizo el control Z y me he arrepentido de usar el control Z y quiero volver al paso anterior. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos una tablita de producto
y determinadas cantidades. Bueno, vamos a seleccionar producto. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado que a veces tienen una tabla de datos y están así en horizontal y de repente, perdón, están así en columna y ustedes desean tener ese mismo contenido en una sola fila. Y a veces nos ha tocado digitarlos nuevamente. Por ejemplo, si a mí me estuvieran pidiendo esto en una sola fila, lo que yo haría, cuando lo que podemos hacer nosotros cuando desconocemos de esta parte, es digitarlo uno por uno nuevamente. Pero ¿qué pasa si son 1000 registros, 100 registros, 50 registros, 25? Esto es una pérdida de tiempo para nosotros. Entonces, me voy a ubicar sobre producto y aquí voy a presionar Control, Shift y la flecha hacia abajo para aprovechar más mi tiempo y que se sombree todo más rápido. Ahora voy a presionar Control, C y me voy a dirigir a la celda en donde yo quiero iniciar a colocar mis valores, nada más que ya en otra posición. Ahora, clic derecho y vean. Tengo las opciones de pegado especial. Pero bien, aquí vamos a ver, analizar la primera opción. Si yo lo pego con la primera opción, él me lo pega en la misma posición que está en su lugar de origen. Y yo no lo quiero así. Entonces, tenemos el siguiente, valores. Este tampoco me sirve. Tenemos fórmulas, no me sirve. Y aquí, por último, tenemos transponer. Vean que solo voy pasando el puntero y él me da una visión de cómo me van a quedar los datos. Entonces, como esa es la opción que yo quiero, voy a dar clic sobre ella. Y ya mis datos van a quedar así, de forma horizontal, en una sola fila. Pero en diferentes columnas, vean, ella me mantiene todo esto. Me respeta esa parte. Vamos a realizarlo con las cantidades, control C, clic derecho, me voy a pegado especial, bueno, aquí lo tengo, transponer, y lo transpongo. Ahora voy a eliminar esta parte, como lo voy a borrar, no quiero que se quite así más bordes ni nada, lo marco todo y ahora voy a presionar la tecla delete, o en unos teclados puede ser suprimir. Entonces lo presiono. Voy a presionar esa tecla, dependiendo en qué idioma tengamos, va a ser delete o suprimir. La presiono y se van a borrar todos los datos de un solo, sin necesidad de ir borrando uno a uno. Ahora lo que vamos a hacer es marcar todos esos valores, toda mi tabla, clic derecho, copiar y la voy a pegar aquí en la celda E4 y le voy a decir que la quiero transponer. Y vean que él me va respetando el orden también. La primer columna que él encuentra es la que él va a poner en la parte superior. En este caso, la segunda columna, él me la está agregando aquí en la fila inferior. Va después de los productos. Lo voy a volver a marcar, a seleccionar todo y vean qué pasa si yo presiono la tecla normal de borrar. La presioné una vez y él me ha borrado el primer valor de mi rango. Pero yo no quiero que me borre el primero, yo lo quería borrar todo. Entonces, aunque ya presione delete, lo estoy presionando, pero ya no me borra. ¿Por qué no me borra? Porque simple y sencillamente se activó la celda, ¿vean? Ahí está su cursor parpadeando, esperando que nosotros introduzcamos valores. Y las demás opciones que tenemos aquí en nuestra cinta, en nuestro grupo, están bloqueadas. Entonces, ¿qué hago? Voy a dar clic en cualquier otra celda y tendré que volver a seleccionar todo. Una vez lo hago, voy a presionar delete o la tecla suprimir. Bueno, a esta tablita que tenemos por acá le vamos a agregar un encabezado. Ahora queremos que ahí diga producto.
En la siguiente queremos que diga cantidad. Esas pueden ser cantidades. Y le vamos a aplicar formato a nuestra tabla. En este caso le vamos a aplicar todos los bordes. Y anteriormente yo le dije que quería un color azul de línea. ¿Ve? Aquí donde dice color de línea, yo seleccioné el tono azul. Entonces ya por defecto, todos los bordes que yo vaya aplicando van a tener esa tonalidad. De igual forma, si yo quiero aquí cambiar el estilo, la puedo colocar esta última. Y vean, ya se resalta un poquito más. El grosor de mi línea ya está más, ya se nota más. Está más grandecito, ¿ve? Su grosor ha aumentado. Vamos aquí a cambiar el tipo de fuente. Vamos a centrar esto. Y vamos a colocar un color de relleno de celda. Una vez tenemos esto, vamos a continuar probando origen, formato, sin formato y como imagen. Transponer ya lo utilizamos. Pero lo podemos volver a hacer clic derecho, transponer y ya que quede de esa forma. Ahora, vemos, voy a copiar otra vez, copiar y me voy a ubicar aquí donde dice origen de datos. Clic derecho y en origen de datos, vean, cada opción tiene un nombrecito. Le voy a dar clic aquí donde dice pegado especial y aquí todavía me va dando más opciones. Pegar, fórmulas, formato de fórmulas y números, mantener formato de origen. Entonces, aquí me está diciendo origen de datos. Podemos utilizar esa opción. Seleccionamos todo porque yo solamente había marcado la celda que dice producto. Le voy a dar clic en copiar. Ahora me voy a dirigir aquí a la celda donde lo quiero pegar. Y exploremos las demás opciones. Vean, tenemos sin bordes, mantener ancho de columna, transponer, pegar, formato de valores y números, formato de valores y origen. Tenemos la otra que se llama formato nada más, pegar vínculo, imagen y imagen vinculada. Entonces, como aquí nos está pidiendo origen de datos, podemos darle clic aquí donde dice mantener formato de origen. De esa forma, mantenemos así tal cual el diseño de nuestra tabla de origen. Vamos a hacer clic en ello y podemos utilizar esto. Pero si no, si nosotros utilizáramos la primera opción que dice pegar, bueno, esto también está haciendo lo mismo. Ahora vamos a hacer clic en la siguiente que dice formato. Voy a copiar esta tabla y la voy a pegar aquí en la parte inferior. Y esta la voy a dejar sin bordes. Bien. Como yo le quiero quitar estos bordes, el relleno de celda, el tipo de fuente y todo lo demás, lo dejo así marcado y me voy aquí donde dice borrar. Y en borrar yo voy a escoger la opción borrar formato, ¿ven? Y está, mis datos quedan como yo los hubiera, como cuando empezamos a digitarlos y están así, sin tipo de fuente, sin color y sin borde. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para que nosotros, partiendo de esto, apliquemos los formatos que nosotros consideremos. Si queremos aquí aplicar formato de contabilidad. Le doy clic a esto. Ahora simplemente yo voy a cambiarle aquí el símbolo.
el signo, y voy a poner el de dólar. El signo de moneda, de dólar, de nuestra moneda local. Aquí queda ya. Bien, volvemos a lo que estábamos haciendo. Copiar. Y ahora me voy acá. Clic derecho. Me dice pegar. Pegar valores, fórmulas, transponer, formato. ¿Vean? Le doy clic a formato. ¿Y qué es lo que él hizo? Él simplemente me ha copiado el formato que yo asigné a esa celda. Como por ejemplo, el color de relleno de esas dos celdas de encabezado y me está asignando lo que es el borde que yo tengo aquí en mi tabla original. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, tal vez yo tengo que hacer esa tabla semanalmente para sacar el total de productos que estamos vendiendo o X cosa. Tal vez estemos realizando un control de notas y para no estar realizando otra vez la tabla, y si se va a mantener el mismo formato, entonces puedo utilizar esta opción. Y así yo no estoy borrando todos los datos. Me evito esto. Miren, en la primera parte que le dimos origen de datos, él me mantuvo el formato interior, el relleno de celdas, el tipo de fuente y todo lo demás. Y me manda también la información. En esta otra no solo me manda el muy esqueleto de mi tabla. Aquí con formato. Ahora, ¿qué pasa si yo copio esto? Clic derecho, copiar y lo voy a pegar aquí. Y ahora vamos a escoger la opción sin formato. Dice sin bordes, mantener ancho de aquí lo tengo. Podemos utilizar este de pegar valores. Podemos utilizar esto en pegar valores y vean, él me está pegando los datos, la información que yo deposité en mi celda, pero no me está respetando, no me está pegando el color de relleno que le puse a los encabezados, ni el tipo de fuente, ni los bordes. Ahora, como aquí en esta última parte tenemos pegarlo como imagen. Entonces, clic derecho, yo creo que todavía lo tengo ahí copiado. Y me voy acá donde dice pegado especial. Y en el pegado especial yo puedo decirle que lo quiero como imagen. Vean, aquí dice otras opciones de pegado. Y le doy aquí en imagen. Al pegarlo como imagen, miren, yo puedo mover esto. Puedo arrastrarlo. En ocasiones necesitamos realizar esto. Ya me ha tocado, ya me ha pasado que necesito sacar una imagen de mi tabla. Y a veces lo que nosotros hacemos es copiarla y la vamos a pegar directamente a donde la vamos a necesitar, pero nos cuesta a veces un poquito aplicarle formato en el lugar donde la vamos a colocar. Entonces, de esta forma, miren, yo la tomo, la pego como imagen. Si yo necesito esto, aquí lo puedo dejar. Si no, control X y me voy a otra hoja y la pego. La puedo seguir manipulando y en este caso, si yo necesito este dato más grande, lo amplío. No hay ningún problema. Si yo necesito esta tabla, por ejemplo, tal vez en diapositivas o pasarla a un documento de Word, y no quiero que se me vaya a distorsionar, entonces la puedo copiar, la puedo pegar de esta forma como imagen aquí en Excel y luego moverla a donde yo la voy a necesitar. Vamos a hacer una copia y la vamos a dejar nuevamente aquí en el lugar de origen.
Hay otra opción que es bastante bonita para trabajarla con las tablas. Me voy a ubicar aquí en estas celdas, en esta en la E17. Creo que todavía está copiado y me voy, voy a marcar otra vez mis datos porque la parte que ando copiada ahorita es la imagen. Voy a esos valores. Bueno, antes de eso quiero que vean algo. Si yo cambio aquí un 9 y este 9 deja de ser 9 y pasa a ser 0, por ejemplo, mi tabla, mi imagen no va a cambiar. Se mantiene estática. Ella no da nada. Tal cual una imagen. Entonces, ahora yo voy a copiar esto y lo voy a pegar como imagen. Pero una imagen vinculada. La voy a pegar aquí en la E17. Clic derecho. Me voy a pegado especial. Y en pegado especial voy a hacer clic sobre imagen vinculada. Doy clic ahí. Y aquí lo tengo. Por ejemplo, ahora yo voy a modificar el producto número 5. ¿Qué tal si en lugar de 9 productos, de la cantidad, 9 productos de la cantidad, hay más cantidades en el producto 5, ya no tengo 9 y tengo, por ejemplo, 50. ¿Pudieron observar? Se modificó mi tabla y vean, ella sigue siendo una imagen. Yo la puedo manipular, la puedo mover y le puedo aplicar el formato de imagen. ¿Ven? Tiene su propia pestaña y yo aquí puedo escoger un diseño para que tenga una mejor visualización. En el producto 20, el producto 4, tal vez ya no son 25, sino que son 6. ¿Vean? En mi tabla, producto 4, tengo una cantidad de 6. Veamos el otro ejemplo de mi tabla, el que está como imagen normal. Ellos se mantienen con el diseño con el cual nosotros las creamos. Ellas están estáticas. Y estas imágenes ya están dinámicas porque están vinculadas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero mantener, quiero copiar y pegar esos datos, quiero pegarlos en otro lugar, pero quiero que ellos estén vinculados? ¿Cómo puedo hacer si yo no quiero estarlo trabajando con imagen? Bueno, voy a copiarlo. Me voy a la hoja 1 que creé anteriormente y lo voy a pegar aquí en la A3. Ay, 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 no lo iba a pegar así de un solo. Voy a pegar en otro lugar. Clic derecho. Bueno, tengo que volver a hacerlo. Bueno, entonces, control Z y voy a mi lugar de origen y lo vuelvo a copiar y lo voy a pegar otra vez. Ahora lo voy a pegar en la A4. Me voy a pegado especial y en pegado especial aquí tengo una opción que dice pegar vínculo. ¿Vean? ¿Pueden observarlo? Sí. Ok, están viendo que me está pegando los datos que yo tengo tal cual, pero el formato que ellas tienen no me lo está pegando, miren. ¿Cómo puedo hacer yo para mantener mi formato anterior, mi formato que tiene la tabla original y al mismo tiempo que ella esté vinculada? ¿Me pueden dar aquí alguna recomendación en base a lo que hemos estado haciendo? ¿Cómo será que puedo realizar esto? ¿Tienen una idea? O se los dejo de tarea. Bueno,
voy a dar clic derecho, voy a verificar si creo que está pegado. Traigo la opción de pegar. Me voy aquí a pegado especial. ¿Qué opción de estas me puede servir para mantener mi formato de las celdas? Pegado en valores. Vaya, pegado en valores. Pero si yo lo hago de esta forma, pegar en valores, yo quiero mantener siempre el origen, que si modifico la tabla original, se modifique esta otra tabla. Vamos a ver si eso pasa. Esta que es de 0, ahora quiero que tenga 100. ¿Se modifica la tabla? No, ¿verdad? Esta sí se está modificando, pero porque ella está vinculada, pero no me tiene el formato. Y esta está pegado tal cual como está ya, pero no está vinculada. Entonces, vamos a ver. Voy a volver a copiar porque ya se perdió. Control C, clic derecho, pegar y vamos a utilizar esta que dice formato. Vean. O incluso podemos utilizar una que dice, sí, formato de esta. Esta es la otra, me trae siempre los valores. Entonces, le doy clic aquí a pegar formato y vean, ya pegué lo que es el fondo o el esqueleto de mi tabla. Ahora, clic derecho y le voy a dar pegar y le voy a decir que quiero que mis datos estén vinculados. Entonces, voy a darle clic donde dice pegar vínculo. Vean, ahora sí. Aquí cuando lo pego ya me aparece el valor de 100. Vamos a verificar si es verdad. Ahora, en lugar de 100, yo quiero que tenga 500. Vamos a ver si nos está funcionando. ¿Vean? Y sí, tiene 500. O sea que aquí sí tengo el formato de mi tabla y también está vinculado. Y hemos aplicado dos formas de pegar. Primero pegamos su esqueleto, su formato de celda, y luego pegamos los datos, pero de forma vinculada. ¿Alguna pregunta? Ya nos quedan 2 minutitos. Con esto estamos ya finalizando. Sí, solo una pregunta. En el caso de el pegado con vínculo, usted, bueno, se realiza el pegado, bueno, con los valores, ¿verdad? Que hay en la original. Pero uh-huh. Al cerrar la original no se borra lo que ha pegado con vínculo. No se borra. No se borra. Lo único que aquí, ustedes pueden realizar la práctica. Aquí los hemos hecho en la misma hoja. Ustedes creen un libro aparte, péguenlo ahí y guárdenlo. Ahora, después pueden modificar estos cambios. Una vez ustedes los modifican, ustedes pueden cerrarlo y se van a ir al otro archivo y van a ver que está la tabla vinculada, pero los datos no se han actualizado. Aquí lo que necesitamos es que los dos libros estén abiertos para que ellos se actualicen. Ese va a ser el único detalle. Yo le explico para que cuando usted lo haga, no se vaya a sorprender y diga, no, esto no me funciona. Así es que los dos libros tienen que estar abiertos para que los datos de la tabla de origen se actualicen en la del destino automáticamente, en el mismo momento. Pero si no, si usted abre la del destino, primero hace unos cambios y ve que no le aparecen, cuando usted abra la de la principal y tenga las dos abiertas, se le va a actualizar automáticamente. Bueno, entonces sí. Nos vamos a quedar hasta aquí y mañana continúa, el lunes vamos a continuar. Pasen feliz noche. Bueno, gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.